En este recorrido conoceremos un nuevo destino. Viajaremos a la costa sur de nuestro país, recorrido 138 kilómetros de la ciudad capital durante aproximadamente 2 horas y media hacia las playas de Monterrico, ubicadas en el departamento de Santa Rosa. En esta ocasión conoceremos el trabajo y labor que realiza el Centro de Estudios Conservacionista SECOM. Dentro de estas áreas se encuentra la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico, destino que hoy descubriremos y aprenderemos para conocer las medidas de conservación de muchas especies que se encuentran en peligro de extinción. Acompáñenos y descubramos juntos un nuevo destino verde. Por TV USAC, la televisión alternativa. Mi función es básicamente administrar el área protegida, implementar las acciones planteadas en el plan maestro de la reserva y coordinar acciones con diferentes entidades, con diferentes actores, con la misma comunidad, bueno, las comunidades que están dentro del área, ¿verdad? Porque son varias, y también con aquellas comunidades que están ubicadas en la zona de amortiguamiento del área protegida. El Centro de Estudios Conservacionistas es la entidad de la Universidad de San Carlos que administra 7 áreas protegidas. A estas 7 áreas protegidas se le conoce como Sistema Universitario de Áreas Protegidas. Entre las 7 áreas protegidas que maneja el SECOM, tenemos la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico. Como les comentaba ya anteriormente, la idea de administrar un área protegida significa coordinar muchas acciones en pro de la conservación del área con diferentes actores, como son las comunidades, como son otras entidades de gobierno, hoteleros, entre otros, ¿verdad? Lo que vemos acá es el polígono que delimita el área declarada como área protegida. La Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico fue creada en el año 1977 por decreto de ley. Es a través de este decreto que pasa bajo la administración de la Universidad de San Carlos. Y posteriormente, con la creación del Centro de Estudios Conservacionistas en 1981, es que ya pasa bajo la administración directa del SECOM y de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. El área se encuentra comprendida por 2.800 hectáreas, donde podemos contemplar diferentes ecosistemas que son muy importantes para sostener los medios de vida de la gente local. Entre esos es la pesca, el turismo. La mayoría de la gente presente en el área depende fuertemente de la conservación del área protegida. Es por eso que es tan importante coordinar este tipo de acciones de conservación del área protegida con ellos, ¿verdad? Cada área protegida debe contar con un plan maestro, ¿verdad? Que orienta las acciones y las líneas prioritarias de conservación. Al momento se cuenta con uno que está en proceso de actualización, pero estas acciones deben ser enmarcadas en coordinación con otros actores, ¿verdad? Entonces, este nos da las directrices de cómo tenemos que implementar esas acciones para poder cumplir con los objetivos de la universidad con respecto a la conservación de los recursos naturales dentro del área protegida. El Centro de Estudios Conservacionistas SECOM fue creado como una unidad de estudios interdisciplinarios destinado a la investigación de los mejores procedimientos para la conservación de los ecosistemas de la nación. Bueno, todo esto ha sido un proceso desde la creación del área protegida, ¿verdad? De hecho, la categoría de manejo que posee esta área protegida se llama Reserva de Usos Múltiples, porque previo a la creación del área protegida existían poblaciones viviendo dentro del área, ¿verdad? Dentro de este polígono. De hecho, dentro del polígono hay más o menos hay cinco comunidades presentes. Entonces, el trabajo ha sido gradual, ¿verdad? Los muchachos, los guardarrecursos llevan mucho tiempo de estar trabajando acá y ha sido como un trabajo que ha sido gradual, ¿verdad? De comunicarse con la gente de la comunidad. En el caso del tortugario, ¿verdad? Los parlameros que brindan los huevos para que nosotros los incubemos. Eso es un trabajo de muchos años atrás. Ellos ya conscientemente saben que tienen que dar la cuota de conservación, que es el del 20%, y ya con el programa que tenemos de padrinamiento ya es posible adquirir el resto del nido de huevos de tortuga marina.
En general es un trabajo bastante arduo en el sentido que hay que crear mucha conciencia en la gente, ¿verdad? Para que estos recursos estén disponibles para las próximas generaciones. En general, la administración del SECOM aquí en el área de protegida trata de abocarse mucho con estas personas, con la comunidad, realizar acciones conjuntas. En el caso del tema del turismo, hay una mesa interinstitucional que también es coordinada por INGUAT, donde hay diversos actores, ¿verdad? Están los hoteleros, están los COCODES, ¿verdad? Que comprenden el área. Y pues la idea es buscar acciones integrales que logren garantizar la conservación del área protegida. Sí, sigamos un grupo de voluntarios y investigadores que hicieron la investigación exacta para poderse declarar área protegida en el 1977. Vieron de que valía la pena por su importancia ecológica. Por algo tiene el nombre Monterrico, que era rico en naturaleza. Entonces, a partir de ahí, la universidad, pues, con acuerdo gubernativo, se declaró área protegida en ese entonces y desde entonces empezamos a trabajar acá en Monterrico. Cuando se declaró área protegida, el objeto era para proteger la tortuga marina. Entonces, se inició con un proyecto demostrativo a las comunidades que se podía reproducir seminatural las tortugas marinas, ya que en la naturaleza la especie cada día iba menguando a manera que podría desaparecer. Entonces, la universidad con personal y voluntarios que iniciamos en esa época, hicimos un área seminatural y vimos que sí se podía reproducir en cautiverio, ¿eh? Ya se fueron mejorando la metodología de la reproducción, ya conociendo las temperaturas adecuadas, las profundidades, a manera de no contrastar con la naturaleza. A principio pues costó un poco porque la gente, por no tener la cultura de la conservación, pues creyó que la conservación era como prohibirles el medio de vida a ellos. Pero después ellos fueron aprendiendo por la orientación, la educación ambiental que se hace a través de la universidad con las escuelas, grupos organizados, y con los proyectos demostrativos, a manera de que la especie, en lugar de desaparecer, ha ido aumentando, ¿no? Ahora ya hay un 70% de la comunidad que se ha involucrado en actividades que hacen en la conservación, como conservación de las tortugas, conservación de las otras especies, como las lagunas, manglares, y lo que es la playa, a manera de irla protegiendo, a que no se vaya estrechando cada día, que a veces eso pasa en las playas, le van robando espacio a las tortugas, pero se ha hecho la lucha con grupos organizados del área. Hay, en el sector de playa las comunidades están organizadas y su mentalidad ahora es proteger el medio ambiente. Bueno, ha sido un proceso largo, ¿verdad? Y desde que se inició, pues, como usted sabe, las comunidades ya están asentadas y viven del aprovechamiento de los recursos, del aprovechamiento de la madera, la leña, la pesca, los huevos de tortuga y todo eso. Entonces, cuando viene una institución como el SECOM a administrar un área y a tratar de orientar a la gente a manejar sus recursos, ¿verdad? Entonces, la gente siente así como que usted le está invadiendo sus actividades, ¿verdad? Socioeconómicas. Entonces, es ahí cuando cuesta que vayan entendiendo. Incluso tuvimos respuestas así un poco negativas, incluso amenazas, persecuciones y cosas como esas. Pero después de un tiempo largo, primero es satisfactorio ver, por ejemplo, por hablar de los humedales. Los humedales están ahí intactos, o sea, la forma está así, que si no fuera un área protegida, si no hubiera presencia de la universidad aquí a través de su personal, entonces eso estuviera ya más degradado, estuviera ya todo modificado. Pero eso está intacto, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que vale la pena y que la gente se ha dado cuenta de que valió la pena cuidar esto, ¿verdad? En cuanto a la respuesta, pues, como le decía, la gente sí ya participa más. Ya tenemos grupos organizados que también ya defienden sus recursos. Otras comunidades que dicen, nosotros también queremos estar dentro de un área protegida porque han visto la oportunidad, los beneficios que se tienen, ¿verdad? Y que el SECOM tampoco ha venido así con guerra sobre la gente, sino con el diálogo, con la conversación y con todo eso, para podérselos ir ganando, y la gente ha respondido, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre estamos atendiendo gente, ¿verdad? Grupos que vienen de estudiantes, y también tenemos pláticas con gente de la comunidad, y a la comunidad es decirle de que los recursos naturales son para aprovecharse, pero hay que hacerlo ordenadamente y con conciencia, ¿verdad? Entonces, eso siempre se los vivimos diciendo,
pero también a los visitantes, específicamente a los turistas que vienen a aprovechar la playa, la arena, el sol, el agua y todo. También les decimos que estar aquí en Monterrico y usar la playa no solamente es playa para turistas, es playa también de anidación de tortugas marinas, y hay que tomar en cuenta eso. Cada actividad, cada acción que nosotros hagamos, si es buena o mala, va a afectar. Entonces, mejor si el visitante viene, se informa de los proyectos, participa, se involucra y colabora. También eso es bien importante, ¿verdad? Pero sobre todo que ayudemos a que exista una playa que esté en buenas condiciones para la anidación de tortugas marinas. Bueno, el papel de la Universidad de San Carlos es muy importante. ¿Por qué? Porque por mandato de la universidad es, siempre hay que buscar el bien común, ¿verdad? Entonces, el tratar de resolver problemas nacionales, el trabajar con la gente, ¿verdad? De la mano con la gente para buscar ese bien común es bien importante. Esa es la idea de coordinar este tipo de acciones con la gente, ¿verdad? Ahorita estamos impulsando una mesa de gobernanza local, donde están involucradas no solo las comunidades dentro de la área protegida, sino del sector playa, que trabajan conjuntamente en pro de la conservación de los recursos naturales. Esto nos ha ayudado mucho porque nos da mucho respaldo, ¿verdad? Cualquier necesidad, cualquier requerimiento que nosotros necesitemos, podemos buscar el apoyo de las comunidades para implementar este tipo de acciones. En ese sentido, la universidad pues, tiene un reconocimiento a nivel local, ¿verdad? Porque no solo requerimos el apoyo de ellos, sino también cuando ellos necesitan un asesoramiento técnico en temas de amenazas hacia sus recursos naturales, pues el SECON lo brinda con mucha disponibilidad, ¿verdad? Dentro de, digamos, es el trabajo que tendría que hacer el SECON en todas las áreas protegidas, ¿verdad? Es trabajar conjuntamente y brindar esa asesoría técnica. No solo dentro del área protegida, sino también el resto, en todo lo que es relacionado a biodiversidad, ¿verdad? Dentro del área marino-costera, que se encuentra dentro del área de amortiguamiento del área protegida. Oficialmente la temporada inicia todos los años en julio, pero ya últimamente estamos trabajando todo el verano también, debido a que como en las tortugas el sexo lo va definiendo la temperatura, entonces también necesitamos trabajar durante el verano, aunque vengan pocos nidos, se incuban también para ir teniendo el sexo que nazca cuando la temperatura es mucho más alta porque no hay lluvia, ¿verdad? Durante el verano también tenemos incubación y liberaciones, aunque no es todos los días como en la temporada oficial. Bueno, después viene ya la liberación de las tortugas al mar. Pero antes de eso las tienen en un lugar. Sí, si las tortugas nacen durante la noche, inmediatamente se dejan una o dos horas que se activen y luego que van al mar. Si nacen en la mañana, se guardan para la tarde y se liberan a las 5:30. Las 5:30 de la tarde es bueno liberarlas porque es cuando ya viene cayendo la noche, que viene la oscuridad. Y además ellas tienen todo ese tiempo para alejarse un poco de la costa. En la costa es donde más enemigos tienen, como las aves, los peces, los cangrejos y otros animales que hay. Y también necesitan nadar hacia adentro durante un tiempo para poder encontrar su alimento en su primera edad, que es bastante, bastante delicado. Pero la liberación de tortugas también viene a formar parte de un atractivo turístico, en que mucha gente se acerca para ver esa etapa de cuando las tortugas van haciendo su impronta, que es donde se liberan, hacen un recorrido hacia el mar, graban en su mente la playa donde nacieron, la reconocen y cuando son adultas vienen otra vez. Entonces toda esa impronta es la que el turista viene, la disfruta y también puede participar apadrinando tortugas al mar. Lo que vamos a hacer es una liberación pública, que la idea es también mandar el mensaje de conservación para la gente que asiste. La gente apadrina, ¿verdad?, una tortuga. Y a través de ese apadrinamiento se pueden adquirir más huevos de tortuga, ¿verdad?, para ser incubados. Y lo que se hace básicamente es que después de eclosionar, se libera, ¿verdad?, con este público y ya las tortugas pueden ir directamente al mar. De este porcentaje posiblemente muy poquitas van a sobrevivir, porque esa es la estrategia que utiliza la especie, ¿verdad? Poner muchos huevos para que al menos de esos muchos huevos un 1% pueda sobrevivir. Entonces ahorita vamos a establecer la línea de liberación y ya se les va a entregar a las personas que han apadrinado las tortugas. Esta actividad
de Liberación está normada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas es la entidad rectora en temas de biodiversidad, ¿verdad? Entonces, desde ahí se cuenta con un normativo que regula esta actividad, que lo que pretende es, por ejemplo, que la arena ya no esté muy caliente, que vaya a afectar la delicada piel de las tortugas, que ya no hayan tantos depredadores, ¿verdad?, presentes a la hora de la liberación. Por ejemplo, también el que ya no se pueda manipular las tortugas con la mano, ¿verdad? En el pasado, en las liberaciones se entregaban las tortugas en la mano, esto ya no es posible, porque nosotros siempre usamos bloqueadores, usamos repelentes, cremas, y la piel de las tortugas a esta edad tan temprana es muy delicada y puede afectar a las tortugas, ¿verdad?, esa manipulación. Entonces, todas estas regulaciones se encuentran en este normativo de manejo de tortugares, el cual están establecidas por el CONAF, ¿verdad? Sí, bueno, esta área, pues su principal enfoque es el turístico, ¿verdad? Es un área muy bonita, de mucha visitación, y como turistas a veces tendemos a ser un poco irresponsables en las acciones, ¿verdad?, que hacemos en un área que visitamos. El manejo de recursos, de desechos sólidos es súper importante. Las playas se contaminan demasiado y eso repercute no solo en la apariencia del paisaje, sino también en la vida de los ecosistemas, ¿verdad? Cualquier plástico que vaya al mar va a afectar a algún tipo de vida marina. Lo mismo es en el área de humedales. Entonces, si visitamos un área protegida, a veces nosotros como visitantes no estamos conscientes de que estamos dentro de un área protegida, ¿verdad? Y que por eso hay ciertas normas que hay que cumplir y que hay que respetar. Y parte de eso es conservar, ¿verdad?, el área que estamos visitando, ser responsables con los desechos sólidos y tratar de no hacer actividades que puedan afectar a la biodiversidad en general, ¿verdad? El proceso de impronta es el proceso mediante las tortugas marinas se familiarizan con el entorno donde ellas nacen, ¿verdad? Entonces, por eso está regulada que las liberaciones públicas de tortuga marina tengan ciertos metros antes de ir al mar, porque durante estos espacios donde la tortuga va hacia el mar, ella aprende a reconocer la playa donde ha nacido, ¿verdad? Y ellas eventualmente regresan a la misma localidad a desovar. Entonces, por eso es muy importante que ellas tengan ese proceso de aprendizaje donde reconocen el área donde ellas han nacido, ¿verdad? Es decir, en lo que es las playas de Monterrico, vienen tres. Está la Lepidochelys olivacea y la Aquelonia agassizii, que es muy escasa, pero viene también. Y la Baule, que ahora pues se ha extinguido muchísimo porque en las playas ha habido muchas luces a la playa, ¿eh? Entonces, son tortugas muy sensibles a la luz. Es un llamado que le hacemos a la gente, a manera de que disminuya la luz para que esta especie no se extinga totalmente en nuestras playas, ¿verdad? Bueno, las tortugas marinas, específicamente la especie que viene aquí, que es la parlama, conocida en el mundo como la Lepidochelys olivacea, esta tortuga viene de julio hasta noviembre a la playa de Monterrico. Entonces, los pobladores tienen como tradición, como trabajo, colectar huevos y vender. Pero aparte de eso, existe una ley, una resolución que salió en el año 2012 en la que cada persona que colecta huevos tiene el compromiso de dar el 20% como cuota de conservación. Entonces, el 20% ellos lo traen todos los días temprano y luego se traen, se incuban aquí, los nidos se van identificando por letras y por números, además hay una identificación, un tubito para identificar cada nido y en cada cuadro de esos hay una nidada completa de lo que una tortuga deja. Puede ser 80, 90, hasta 100 huevos en una sola nidada, ¿verdad? Que eso es lo que una tortuga da. Y luego la temperatura se maneja a través de la sombra, de la humedad y la profundidad que el nido se maneja. Y son 50 días de incubación y luego después ya las tortugas están listas para salir. En el SECOM, además de conservar las especies de la tortuga marina, también podemos encontrar que los guardarrecursos cuidan
y atienden a otro tipo de especies de reptiles. Digamos que las actividades todas las hacemos de igual manera. Nos compartimos actividades con las tortugas, iguanas, caimanes, recorridos. Y yo he tenido como el cargo de coordinador de los guardarrecursos, aparte la coordinadora del área protegida. Los caimanes es una especie, bueno, en Guatemala existen tres especies, que las tres en el Petén todavía existen, aquí existieron dos, que es la acutus y el caimán. El caimán es el que las especies que han existido, el acutus y el moreleti. En la naturaleza todavía existen caimanes, se pueden ver por las noches al salir uno al canal, las puede ver, la gente que tiene experiencia pone luces porque ellos dan luz con los ojos, pues se pueden observar en la naturaleza. Nosotros el método del proyecto es reproducirlos en cautiverios y liberarlos al medio natural. Esta área central nosotros podemos encontrar dos especies naturales como son las tortugas de agua dulce o del estero y también la especie machorra que también recibe el nombre de peje lagarto o pez armado, que es una especie que está en peligro de extinción y se encuentra catalogada dentro del listado de especies amenazadas del CONAP en su numeral 2. De peligro de extinción. El pez armado o macharro es una especie que es perseguida por su carne y su carne es llamada en el mercado con el nombre de cherla, especialmente para los tiempos de Semana Santa. Justamente porque su carne es muy deliciosa y muy preciada, es que se encuentra amenazada en peligro de extinción. O sea, tres objetivos son los que se llevan en los programas del centro de visitantes. El primero es el de conservación, que implica el cuidar y proteger las especies tal y como están en la naturaleza. Y luego después otro objetivo es el de la reproducción de las especies para devolverlas a su hábitat natural para repoblamiento. Las especies que se encuentran aquí son especies que han sido rescatadas de otros lugares porque han sido extraídas de su área natural. Entonces son traídas aquí para su cuidado y su protección y luego se quedan para su reproducción y el repoblamiento de las especies. Aparte de esta área central aquí, encontramos también el área del programa de iguana verde y el programa de caimanes y el programa de tortugas marinas que se encuentra frente a la playa. La iguana verde es una de las especies protegidas más amenazadas aquí en el área, ¿verdad? Por la sobrecacería. Localmente es muy codiciada como alimento y sobre todo en la época de apareamiento, ya que a la gente le gusta comer las hembras preñadas cuando los huevos todavía están dentro de ellas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, este animal se encuentra bastante amenazado. Nosotros también reproducimos iguanas dentro de nuestros programas de repoblamiento y también tenemos muchas iguanas que se encuentran ubicadas en el área de bosque que tenemos en el centro de visitantes que desde ya hace mucho residen acá y como no se encuentran amenazadas pues están muy visibles a los visitantes. Esta especie se inicia a reproducir en el mes de noviembre, tiene aproximadamente como 60 días, de 50 a 50 días para poner los huevos. Y la estrategia de reproducción es que el macho se cambia de color, ¿verdad? O sea, la especie es iguana verde, sin embargo ellos se tornan anaranjados para verse más atractivos en la época reproductiva, ¿verdad? Y entre más anaranjados un macho, más atractivo es para una hembra.
Mi nombre es César Augusto Grijalva, soy guardarrecursos de la Reserva Natural de Bosques Múltiples de Monterrico y tengo a mi cargo el proyecto de conservación, reproducción y repoblamiento del caimán Cocodrilo Fuscus. Bueno, aquí tenemos 5 estanques de cocodrilos. El que estamos manejando nosotros acá es un cocodrilo acá del área, que es el Cocodrilo Fuscus. Es el que nosotros le llamamos comúnmente caimán o chato. Es una especie que se adapta a vivir en ríos y también puede vivir en los esteros. Acá nosotros lo podemos encontrar en los tulares, en las lagunas. Y pues bueno, es una de las especies que estamos trabajando acá, de los 5 proyectos que tenemos de conservación acá en el centro de visitantes. Y esta especie pues está seriamente amenazada. Hoy día pues ya tenemos un poblamiento bastante grande, podríamos decir, gracias al trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años acá en el centro de visitantes. Pues esto inició hace muchos años, cuando se declaró área protegida ahí por el año 1977. Entonces se escogieron los 5 especies del área, de las más amenazadas, y una de ellos es el caimán. Entonces, pues se lograron conseguir algunos ejemplares de un tamaño regular y estas especies pues se han ido reproduciendo cada año. Entonces nosotros tenemos una cierta cantidad de caimanes cada año. Tenemos acá 3 recintos de reproductores y nosotros pues cada año ellos en el mes de junio y julio es la etapa de que están poniendo sus huevos. Entonces nosotros los colocamos acá en un lugar donde habilitamos un área de incubación. Los ponemos ahí y de esa forma pues hemos venido trabajando desde hace muchos años. Y los que nacen pues los vamos metiendo al medio natural. Yo he recibido capacitación, incluso Guatemala forma parte de un convenio trinacional. Que hay, están 3 países, que es México, Guatemala y Belice. Este convenio es más que todo para el manejo del cocodrilo americano, que es el que nosotros le llamamos, que es el que se le llama pues Cocodrilo Moreletti, es su nombre científico. Pero ahí encierra las 3 especies que tenemos en Guatemala. En Guatemala tenemos el Cocodrilo Fuscus, el Cocodrilo Moreletti y el Cocodrilo Acutus. Son 3 especies, pero el Moreletti se encuentra un poco más allá por el lado de Petén y el Acutus también en algunos ríos por Cobán y Jutiapa. Entonces el que nosotros tenemos acá lo estamos trabajando porque es una especie local, es una especie que ha sobrevivido acá en los esteros y pues bueno, ese es su hábitat natural, es el que nosotros estamos trabajando. Aparte de estar nosotros trabajando para la reproducción de esta especie, pues no es solo con ella, ¿verdad? La universidad tiene 7 áreas protegidas a nivel nacional. En algunas se protegen más unas especies, en otras aquí nosotros protegemos todo lo que es flora y fauna, pero tenemos 5 especies de las más amenazadas que ustedes ya hicieron el recorrido y se han dado cuenta de qué especies son. Pues es de mucha importancia porque a través de esto, del manejo que se les está dando, que es un proyecto de conservación, reproducción, repoblamiento, también es un proyecto educativo, ¿verdad? Que lleva fines educativos donde se puede concientizar a la gente y nosotros estamos trabajando apoyados por la Universidad de San Carlos en proyectos de educación ambiental, que esto pues trasciende en los niños, jóvenes y también con personas adultas para poder seguir trabajando juntos con las comunidades, con los cocodes, con diversificados, con tantas personas que nos visitan por acá. Incluso los visitantes toman mucha conciencia de la situación actual que tienen estas especies y también dan su aporte para la conservación. Yo estoy agradecido con la universidad por la oportunidad que se me dio hace tiempos en el año 88 y luego después porque no nos ha cerrado las puertas, ¿verdad? Siempre he estado las puertas abiertas para intercambios, para capacitaciones, para incluso en otros países. Entonces hemos estado muy agradecidos y sobre todo que ha sido una institución que ha reconocido nuestro trabajo, ¿verdad? Devolver el gran daño que le hacemos a los recursos naturales es una invitación a quienes nos visitan, a nuestros gobiernos y a nuestras comunidades, a que protejamos
tan valioso que es la vida y no ser egoístas con quienes vienen naciendo todavía. Sabemos nosotros que los recursos naturales también son parte de nuestra vida y si nosotros nos preocupamos por preservar las especies, pues tenemos la oportunidad. Sabemos que toda especie que existe acá en la Tierra tiene una función importante. Son como un eslabón de la cadena alimenticia y si un eslabón se rompe, entonces se va terminando todo, ¿verdad? Entonces, la idea es que todos nos unamos, que nos montemos al barco de la conservación y un llamado para todos así para que nos unamos y todos juntos podamos preservar estas especies. Destino Verde por TV USAC, la televisión alternativa.